que creo que sí van a jugar el Viper de un rol menos protagónico en esta partida en particular. Y la opción es Doom. Al final es Viper. Ah, es Yadomi. Doble Doom. Yadomi Viper. Al final lo llevar Jericho de 4 el Greenstroke. Y bueno, de igual manera, todavía nadie ha muerto, entonces a pesar de que no logres tener una relevancia grande en la línea mientras puedas asegurar el farm. Ganándole no, Whisper nuevamente inaugurando el marcador en la parte superior, el 1-0 llega para el equipo de 0-900. Queda a merced del follow-up del equipo de Nod y lo dejamos en un 1-1 en intercambio, nada asegura el counter. De ese poco negro. Entonces, vamos a ver a Pacaz, cuidado, el Inxuel, llega el Phantom Simplay, silencia, llega Prada para ver si puede aguantar el tirón. Mientras tanto, el Frost Nova, largo de la torre encima del Doom, que no es un héroe muy reciente que digamos por lo mismo que mencioné, que no tiene tanta armadura. Y al final de cuentas, Whisper paga los platos rotos y Pacaz sobrevive a duraste. Es un amigo el Viper, rápidamente colocamos el Ensnare, lo agarra, Viper Strike, conecta y bastante mal tratado. El Demon Marauder acaba de llegar, invoca las ilusiones, el Yul Center, el Kyle, es perfecto, el Terrell va a buscar a Alessandro, lo tiene que colocar en cualquier cochinada, ¿eh? El resto del equipo de Unión al final de cuentas desiste de seguir avanzando en contra del TV, boom, el Sonder. En cualquier cochinada. Y matar al Terrell y matar a un Doom, pero no lo consigues, entonces siento que Roseta no está haciendo las mejores rotaciones, porque ahora por ejemplo quieres proteger la torre de arriba, pero no tienes Cole, ¿cómo peleas esto? Ok, falta un héroe aquí, ¿verdad? Falta un Greenstroke. Aquí falta algo para poder pelear esto. Viper termina cayendo, nada mal. El equipo de Unknown sacando la casta, dos héroes menos. Le termina costando la vida a la misa Londoner. Invoker también tiene que replegarse. Los números favorecen en esta pelea al equipo de Unknown. Y con esto, sí. Si es que hay el Coil, Winey Rip, lo silencia, mirada, el salto, el Starto conecta, la urda también, no hay Sonder, recordemos el Soulbite, les pone el freno y regresa aquí al ruedo, invocamos las ilusiones, mientras tanto el Ixio termina quedando evadido y Jericho va para los platos rotos, el Fairy Fire le permite regenerarse, la fiesta llega de la mano de Ymir, el tornado pasa, cuidado, el Coil solamente termina agarrando el Invoker que está en buena posición, el Defeating Blast, le intenta asegurar el remate y el Puck termina cayendo, mientras tanto el Terror le sigue golpeando, Wigen aprietos, coloca la urna, no tiene Sander, 29 segundos y contando, mientras tanto la nada, salió de la nada y le robó al Terror, Sunstrike. Uy, Wig lo leyó, creo, no sé. Ahí está, el smoke se disipa, Jericho en peligro, está silenciado, Mirana atina a colocar la flecha bien, la defensiva, aguantar las torres, abrir el mapa y asegurar el terror. ¡Dum! En la parte superior, encuentra a los que más pueden aguantarlo, la flecha de la Mirana termina invocando encima del Invoker, mientras tanto, despojado de cualquier vestigio de mana, Underlord termina cayendo, mío, dice Jay Marie. No, sí, pero bien. Bueno, buena defensa. Es un Doom que quizás no me imaginaba que hagan. Esperaba que iban a ser una especie de smoke, ¿no? Ajá, sí, es lo del Battle Pass. Bueno, a lo que voy. Creí que iban a ser como una especie de smoke los de 0900, ¿no? Me refiero a que iban a usar el Doom, yo que sé, quizás son el Soulbind para intentar matar a alguien. Pero el hecho de que al menos te lleves un kill bastante bueno, no sacan mayas, evitan el mayas como sea. Pero hoy por hoy se puso esta de moda esto de sacar Vessel con mayas, no sé, es una tontería. No. En cambio, el Leolorki me gusta bastante. Pero ojo, ¿van a conseguir el kill aquí en Paca? Sí, con el tema de Lorki, con el Silence. Buen smoke por parte de ellos, justamente con el tema del Ghost Wall. Al final el Moonlight Shadow se lo pasaron, pero... Sí, Viper que ha atrapado por la retención del equipo de Unknown y pues nada, el intercambio queda de igual manera favorable para el equipo de 0900. No, el Terror se murió por la naga. Más favorable para Unknown ahora que lo veo. Y Mari mientras tanto integra encima de Wick que acapara una runa de invisibilidad, lo cual evita que Mari pueda seguir jugando agresivo. Colocamos el Ice Wall, terreno elevado, invocamos Ghost Walk y a ver si encontramos a alguien mal parado. Y es el Pug, el silencio lo termina atrapando, los Crocs, el Costa, el EMP, Easy Kill, boom. Oye, este Orki... Este Orki es muy estrella ahora que me pongo a ver el juego. Porque si tú eres un Pug, hoy por hoy todos los Pugs van por el mismo build. Van, bueno, aquí se va a morir aquí. Sacre por segundo, le han tirado el Doom. Le ha llegado altamente a Whisper guardar el Doom para otro target importante. Nada, mira, matamos a Sacre y ya está. Una partida bastante contra, bueno, pero con mucha presión. Pug termina encontrando, Invoker en peligro, cuidado, logra colocarle silencio encima de la Crystal Nene, que probablemente termina cayendo debido al Soulbar. Mientras tanto, hace su aparición en la fiesta, un poquito controlado debido a la Crystal Nene con el Frostbite. Al final del intercambio queda a favor del equipo de Unknown, porque el Invoker está fuera de esta fiesta. Jericho en aprietos, no tiene el Soulbar, la canción, solamente termina agarrando a uno, al segundo, al tercero, no te agarro, Viper. Se logra despertar, mientras tanto el Pyromaris lo mantiene en posición, ya Unknown. Realmente forzando la tercera partida y podrán romper el win rate del Terror. No, Blender es que simplemente muere. Sacre con uno más. Sí, se van a morir aquí los dos. Vamos a ver, la fiesta se desata y la primera víctima tiene nombre, se termina cayendo la visa Londoner y ahí está, Robosita se cuenta de la presión del enemigo, pero inmediatamente queda silenciado. El Ulcet de la mano de Mirana, pero el Doom ha sido colocado y sin el bug, ahora sí es un Roshan totalmente free. Tiffin Blast, que termina asegurando el kill y 5K en el guard descansan en las cuotas del equipo de 0900, pero hay más fiesta. Naga Siren, cuidado, le encuentra el tornado, setea a Jaymari, espera cooldowns en sus hechizos, mientras tanto con un nuevo silencio debido al Phantom Simplace, es el Dark Kill a manos de Whisper. Siguiente va a ser la Crystal Maiden, el Pug regresa con el Viper, el Viper está y termina conectando y es
un tailback del Puff, pero Maris Firestorm encuentra a Viper en contra de la Visa Londres. Se da la vuelta para perder algo de castigo. Prada en peligro, cuidando un par de golpes hacia el tato, pero mira, ¡fino! El Stock Strike conecta y tres seres menos. Ay, Mirana, me muero. Oh, tremenda victoria para 0900. No solamente matan dos veces al Pug, matan a la Naga y asegurarán el Roshan. Perfecto. Nada, 0900 conectó muy bien esa pelea. O sea, Whisper llegó a tiempo para purgar ese haste del Pug. El Pug estaba como confiado de decir, ok, de alguna manera viene Yemar y me silencia, tengo el haste, corro y ya está, y adiós. Pero Whisper conectó, o sea, perfecto, lo mató a él. Y encima, este dive no lo entendí bastante bien. Pensé que, o sea, después de pagarse el Puck, iban a intentar voltear a pelea. ¿Pero qué pasó? Es que simplemente Pacas desapareció. Mira, como que 0900 dice, ok, juguémoslo así y a ver qué tal sale el Puck. Vale, perfecto. Invoker en top, los pros con la Gemari, súper cómodo con el héroe, la verdad, el EMP llegaba y no sé dónde salió. Detrás de la Tier 2. Mientras tanto, el salto, Whisper, el Sunstrike, perfecto. Aguanta el tirón, Sacred, bajo el efecto del veneno del Viper, va a terminar cayendo. El Scorcher también castiga y con esto, un golpe más, Whisper. Está en un dominating y el network ya prácticamente es de 10.000 para el equipo de 0900. Bajo el efecto del Moonlight Shadow, el equipo de uno no sé si quiero pueda pelear. Jericho se lanza, tiene dagas, puede colocar, ha colocado el Soulbind. Mientras tanto, Mirana coloca el Eul para limpiar el silencio de Phantom Cibres, pero el doble kill encuentra a Whisper. Mientras tanto, para dice yo que hago acá, Infernal lo termina tapando, Strong of Fate de los Rikis. Jericho se comienza a desmantelar todo Unknown. Es que aquí simplemente ya es por cómo... O sea, aún no se pone bajo esa presión de decir, vale, estamos en contra de Madara Terrorly, vamos a nosotros o unían en el juego. Porque piquieron el Puck después de ver Terrorly Viper. Entonces, al final, la idea no salió también. Ojo a la iniciación por parte de Jericho, que van a conseguir el Doom de manera efectiva. Quizás no el doble Doom, pero da igual. Saben que Rosetta no tiene Viva porque hizo Diva hace un buen rato. Y bueno, creo que de todas maneras esto ya es Hyrum para ellos. Madara está que quiere cambiar la vida a alguien, no estoy seguro a quién. Pero creo que tiene la I, de todas maneras Madara, ¿no? ¿Podrá Madara? ¿Qué tiene? ¿No tiene Invoker? Ok, sí, entonces Madara. Oye, María, wow, bestia realmente esta partida, ¿eh? Increíble. El Meteoro conecta, Prada, cuidado, Yeimari, Defeating Blast, bastante maltratado. El Sunstrike no termina atrapando, la Mirana salta, lo van a terminar matando, pero solamente le da la ventaja de Roshan. Dristro ha sido la primera víctima, pero Pug está fuera de la ecuación de Pyro Marius, lo va a terminar encontrando. Mientras tanto, Whisper comienza a generar total caos tras filas enemigas. Inferno Blade, Mirana se logra resguardar. Por ahora, al parecer, no va a defender el 7 de Barracas, aunque Yeimari regresa, el tornado, ajá, pensaste que me fui, no, aquí estoy. Frost de Cold Up, una flecha furtiva que termina conectando. La termina aguantando a duras penas el Doom. Y con esto, la barraca de mina en la parte superior termina cayendo. La de rango es a continuación lo más sencillo. Y con una BKB de 9 segundos, el Book responde. El Coil llega, cuidado. A la Naga no le sentió realmente en esta partida. Vamos a ver si esa termina tomando algún kill. Viper termina cayendo. Se retira J1 intentando esperar cooldowns. Mientras tanto, Doom en la duración de la BKB va a lograr escapar. Se fue el Invoker. Sí, se fueron todos. Sí, el Invoker estaba a nada de poder morirse. Es como que no faltaba un Sentry, algo un Dash en el piso. Justo tiró el Ghost Gold a tiempo. Fue una buena play por parte de Yemari ahí. Pero no, al final no lo encontraron. Lo que sí es bueno aquí, acaban de matar a Madara Terror. Creo que le estaba baiteando el casteo de la red para poder blinkar. Creo que de manera, el que sí se puede morir aquí es Whisper. Flecha. Poquito tarde, pero comienzan a llegar los combos alrededor de la mirada. ¡Dom! Termina cayendo. Yemari responde con un tornado que no termina atrapando a nadie. Mientras tanto, el Pug va encima del Glistor, forzando el Forstack. También error por parte de 0900, que fue cuando el Invoker subió al triángulo y silenció una Mirana. Y de la nada, como que, bueno, hay un Invoker que ya usó Orchid, vamos a matarlo. Pero es simplemente la única buena idea que vi. Aún así, me gusta cómo están jugando esto. Son conscientes de que constantemente hay un Ere muerto y están yendo. Ojo, Sagra se va a morir, pero aún así Pacas le da completamente igual. Pero aún así, aquí la puede liar. Pacas tiene que salir de aquí. ¿No tiene canto? No, sí tiene canto. Pero tiene que salir de aquí. Whisper está a punto de tepear. Si te tira el doble, la carta se muere. Canto la Naga, el Invoker la está esperando, la puede frenar. Wick se retira, ¿dónde está el Invoker? ¿Dónde está el Invoker? Yo sé que la frena. No tiene que la frena, llega el Doom, tiene la BKB. No, Whisper, ¿de dónde salió? No sé, pero termina tomando la cabeza de la Naga Siren. Ager termina prendiendo la BKB, pero da igual, te tumeo y listo. Naga Siren ha muerto y esto es un 2-1 del intercambio, malísimo, 2 cores por 1 support. Y ahora el contragolpe del Terror Blade es letal por la línea de medio y no sé si van a poder defender estos tres héroes que quedan. Lo peor de todo es que no solamente es el kill, o sea, buen TP por parte de Whisper, creo que toman de las pacas está demasiado deep. En el momento en el cual está, yo entiendo su idea de Unknown, está como, a ver, estamos atrás en el juego. Esta es la única oportunidad que podemos tomar peleas, que simplemente cuando el Doom está muerto. Pero es que aquí estaban viviendo de más, me refiero, Whisper estaba a 10 segundos de revivir. Pero, o sea, me gusta ese TP porte de Whisper que popió BKB y blinqueó como diciendo, a ver, no va a hacer nada. Y esto también es fuerte para Pacas, ¿por qué? Porque Pacas sacó BKB. BKB es algo que nunca quiere sacar en una nada, nunca. Y el hecho de que, por ejemplo, no vayas por un ítem un poquito más greed en cuanto a Butterfly, Scad y tener un poquito más de daño, es bastante fuerte, porque tú también de BKB se ha ido en morirte, básicamente. Cetro, Tyrael, Vice, solo para matar al perro. Te das cuenta que el héroe es estúpido, eso por eso, ¿no?
Agarramos un héroe mal parado. Zyro Vice, entran los Bros, el Cold Snap, invisible el Pool logra replegarse y sacamos una BKB de buena duración de la mano de Yemari. Las ilusiones de la Naga avanzan rápidamente, el silencio para evitar que pueda avanzar. El EMP del Invoker, cuidado. El Iceborne, el Forza también, que infierno. Líder de morir. El Invoker, el Doom ha sido colocado. Y con esto, ahora en peligro, tenemos a la Naga. Uy, el Sol va entonces después. El Stun entra conectando. Mientras tanto, aparece el Tarry para sacar del aprieto. Uf, y funciona el Underlord. Ok, creo que al menos esta es la utilidad. O sea, bastante decente por parte de Sacred, me refiero con el Underlord. Al menos has kiteado el tema del Soulbind, del Doom. No, estoy flipando. Uf, el problema es que la Naga ha farmeado y todo, pero no encuentran cómo realmente darle una utilidad al trap para ganar esta partida. El troll avanza con la meta y se van a borrar el primero. Avisa donde lo termina cayendo y el Timo Marauder no perdona. El siguiente va a ser Pacas, no, pero Pacas no puede aguantar esto. Y eso que Nagas un héroe de mucha armadura, cantas, pero valió 2 soles tu canción. Tier 3, en la parte inferior va a terminar cayendo. El CD de Paracas queda expuesto y con esto probablemente la partida está a escasos segundos de terminar. No hay como frenar al troll y nuevamente lo acaba de lograr. Mejor héroe de todo el juego. 30.000 de Network es un déficit aplastante. Y con esto vamos a liquidar con Megacris a favor del equipo de 0900. Y a pesar de ello, I know, ahí está, ya lo aceptó. GG Wellplay es cantado. Y 0900 avanza a la siguiente ronda de la Vitel True Fighters. Lamentablemente, este es el fin del camino para el equipo del Known que han eliminado.